Frena de eso Noticias. En la mañana de hoy, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, quiere dar a conocer los siguientes planteamientos en esta conferencia con la prensa. La lucha sigue, estamos a cumplirse 13 años del asesinato de Osvaldo Lorenzo, Luis Argüelles, también de la trama montada por el gobierno de Martín Torrijos. Eh, con baile marca negra, con la cual se me abrió un proceso. Estos 13 años eh, de asesinatos de los compañeros se da en medio del gobierno del PRD, de la época de Martín Torrijos, y es cuando se estaba enfrentando a distintos temas. Primero los sindicatos amarillos, el caso de las empresas multinacionales que llegaban y los problemas que generaban las mismas, donde asesinaron a Osvaldo el 14 de agosto en la autopista Panamá-Colón, donde construía la empresa Odebrecht. Juana Peña, el asesino intelectual del asesinato, quien se ha librado de la justicia producto de la corrupción que hay en el órgano ejecutivo. Pero en el marco de esta conmemoración también está el plan de acción que se ha venido desarrollando durante toda esta semana contra el entramado legal creado por el gobierno del señor Cortizo, contra los trabajadores y prácticamente abandono. Siendo así, hemos decidido que el día jueves a las 10 de la mañana estaremos en un piqueteo en las instalaciones del Ministerio de Trabajo, sede de Panamá, donde los sindicatos afiliados a Conusi han pedido una reunión con la ministra porque el Ministerio de Trabajo no está cumpliendo su papel de, por ejemplo, dar copia de los procesos de suspensión temporal de los contratos de trabajo. Más recientemente han negado el reintegro a un grupo de trabajadores, aduciendo una prueba que la ley no exige, en clara violación a la ley. Están los problemas concernientes a boletas que no se permita a los trabajadores que sean acompañados por el representante del sindicato en la audiencia, al igual que las inspecciones que se vienen solicitando. En ese sentido, el ministerio simplemente es un ministerio que está en función de los intereses de la patronal y en contra de los trabajadores y pretendemos abordar esos temas con el, la ministra del Trabajo, el director general, que tienen que ver con esta situación. Es parte de las acciones que convoca CONUSI esta semana a conmemorarse 13 años del asesinato de los compañeros, pero además es importante decir que estamos preparando las demandas de inconstitucionalidad contra el entramado jurídico, tanto contra la ley 157 como con el decreto 101 y el artículo 159 del Código de Trabajo. Estas acciones... La próxima semana se darán a conocer qué días exactamente se presentarán a la corte y las acciones que convocará con UCI para estos menesteres. ¡Sí, lucha, no ¡Hay victoria! Sin lucha, no ¡Hay victoria! Sin lucha, no hay victoria se elege, se elege. Frena de eso, noticias.